Hola mi gente, ¿cómo estás? Espero que estén muy bien. A continuación te voy a mostrar todo lo que no viste, el nuevo tráiler y gameplay de los zombies de Black Ops 6. Y sí, el día de ayer se publicó de manera oficial un tráiler y un gameplay de 17 minutos donde se muestra demasiado contenido de estos zombies que ya sin spoiler tiene muy muy buena pinta. Casi toda la información que yo te traigo en este video es información oficial y muchas cosas que ocurren en este gameplay que tal vez tú no viste y vale la pena por más aquí mencionarlo. Entonces nada mi gente, primero para empezar, seguramente va a estar saliendo mucho contenido en el transcurso de estos días, eso hasta el 28 de agosto, que es la Call of Duty Next, un evento que hace normalmente Call of Duty, que ahí se mostrará de forma más global el Black Ops 6, el nuevo multijugador y los zombies. Ya así, cayendo con los zombies, obviamente vuelven otra vez los zombies por rondas, y desde el inicio vamos a tener dos mapas. El primero, que es el mapa que ustedes están viendo ahorita en el gameplay, es un mapa que es muy muy grande, tiene cuevas, lanchas para moverte por el mapa, o sea, yo me atrevería a decir que posiblemente es uno de los mapas más grandes que hay actualidad. Y hay otro que se debe ser más pequeño, pero si no ha salido nada de información. Y les tengo que decir que supuestamente de manera no oficial se ha dicho que vamos a tener un total de 6 mapas, 2 en el lanzamiento, y los otros 4 llegarán mediante las temporadas. Otra cosita que les tengo que decir es que, como pueden ver en este gameplay, la pantalla no muestra nada. Les tengo que recordar, en este Black Ops 6 nosotros el HUD, o sea, la distribución de donde está el arma, las balas y estas demás cositas, tú la puedes modificar a tu gusto. Entonces esa es otra cosa muy buena. Y también por último, te puedo decir que la calidad se ve súper súper bueno. O sea, los zombies se ven mucho más gráficos. Hay zombies en el mapa que están atrapados y ellos escapan de donde están. Y otras cosas que le dan mucha vida al modo zombie. Posiblemente la calidad de este video que les traigo no es la mejor, pero en HD se ve espectacular. Ya así, y yendo sobre las 10 cosas que posiblemente no viste en este gameplay. Lo primero es que al inicio de la partida tú inicias con tu arma. Va a ser más o menos súper parecido como tenemos ahorita en Modern Warfare Zombie. Tú creas tu arma con tus accesorios e inicias con ella al inicio de la partida. Voy a recordar que anteriormente los zombies de Black Ops, esto no ocurría, tú iniciabas con una pistolita. Entonces es una cosa que posiblemente tú no te habías dado cuenta. Ya por segunda, y seguramente esta sí te has dado cuenta, es la inyección mutante. Parece que es una nueva mecánica, y tú cuando te inyectas literalmente te vuelves un mutilador que te pone la vista en tercera persona. Hago énfasis aquí, también se va a poder poner vista en tercera persona cuando eres humano. Y nada, cuando te inyectas, literalmente, eres este mutilador, puedes utilizar su arma, tacleas a los zombies, das coñazo, estás súper súper fuerte. Ya por tercera cosa, es que hay muchas nuevas mecánicas, como por ejemplo, los comentadores, un nuevo perk que es de puños, nuevos mods de municiones como este de agujeros negros, también la distribución de los chicles va a ser diferente, porque van a haber tres tipos de chicles, los que se activan al utilizarlo, otros que tienen una activación prolongada, y por último, unos que se activan es cuando tú cumples una cantidad de requisitos, y para rematar vas a poder tener tres chicles equipados en tu mochila, literalmente para que lo uses cuando tú quieras. Y eso es solo lo que se ha mostrado. Entonces imagínense la cantidad de cosas nuevas que van a venir en este zombie de Black Ops 6. Por parte 4, se nos muestran armas especiales. La primera es esta, que si no me equivoco se llama Darkflare. Literalmente lanzas un rayo que hace full full daño, y también tiene como un modo especial donde ralentizas a los zombies y les haces un poquito de daño. Y lo mejor es que cuando recargas, es una onda explosiva donde te hace daño a todos los zombies que están alrededor tuyo. También otra cosa que vi es que tú cuando matas a los mutiladores, se le cae su arma, entonces tú la puedes agarrar siendo humano y utilizarla. Entonces está súper súper bien. Por quinta cosa que posiblemente no viste, es que hay varios tipos de zombies. Obviamente van a estar los zombies normales y especiales. Aparte de eso, van a estar las abejas echadas dos fuel, esas que son un dolor de cabeza. Y por último, hay un zombie araña que literalmente es como medio parásito. Y supuestamente, entre más tiempo ella está en la partida, más fuerte se haciendo ese zombie, esto va a complicar mucho hacer los hitters por ronda. Obviamente si este zombie va a estar vivo, se nos va a ir siendo complicado. Entonces tendremos que escoger bien cuando tengamos que dejar el último zombie vivo. Por sexta cosa que posiblemente no sabías, y esto sí no sale en gameplay, esto ya es información que yo recolecté, y es que vas a poder guardar tu partida. Sí, seguramente te ha pasado que estás en pleno easter egg, no te va a dar chance porque te tienes que ir a comer o X cosa, y tú dices, oye, me salgo y pierdo todo. No, ahorita vas a poder guardar una partida y literalmente salir a hacer tus cosas, jugar otro juego, y ya cuando vuelvas vas a tener ahí tu perfil y poder entrar. Esta es una mecánica muy muy buena, y también se dice que te va a guardar la partida automáticamente. Eso quiere decir, se te fue la internet, el juego te sacó, tu progreso se guarda para que así no pierdas tus cosas. Está muy muy bueno. Y más, como saben los jugadores que juegan Modern Warfare Zombie, que a cada rato se crashea y perdías todo, parece que aquí vamos a tener este salvoconducto para que no perdamos nuestras cositas. Por séptima cosa, y también es algo que no aparece en el gameplay, es que luego que nosotros ya descubramos los easter eggs, va a salir un nuevo modo, que literalmente es el modo guiado. Es para la persona que hace los easter eggs solo o que le cuesta mucho. Literalmente va a ser un modo de juego
especializado para que hagas el easter egg, donde te muestra todo mucho más fácil, los zombies son más fácil y lo puedas combinar de manera sencilla. Pero supuestamente esto va a salir ya cuando las personas de manera oficial hagan el easter egg. Por puesto número 8, que vamos a tener el movimiento unidireccional, es el nuevo movimiento que va a estar en el Black Ops 6. Y es un movimiento que se ve súper frenético y me parece súper bien que lo pongan en el modo zombie, porque ustedes saben que en los zombies pasados, por lo general, la velocidad siempre ha sido mucho menor con relación del modo multijugador o Warzone. Entonces, eso hacía el juego un poco lento y poco dinámico. Ahorita, con esta movilidad, tiene muy buena pinta, entonces se la puede sacar muy buen potencial. Sí, por puesto número 9, es que se puede ver que se activa una super arma del mapa. Literalmente, estos son como unos cañones de láser. Esto me recuerda mucho como en Moon, tú cuando activabas las excavadoras, que literalmente podías cerrar partes o hasta incluso matar zombies. Entonces, se ve muy pro. O sea, posiblemente sea unos pasos de hitter, pero se ve que tiene como una fuerza gravitatoria que atrae a todos los zombies que estén cerca. Y nada, así por último, como les mencioné, el mapa va a estar full grande y vamos a poder también nadar en el agua. Recuerden que por precedentes que tenemos en Modern Warfare Zombies, los zombies no nadan. Entonces yo creo que ahí le podemos sacar mucho partido. Pero sí se muestra que hay como una especie de pulpo mutante en el mar, que seguramente si estamos mucho tiempo en el agua nos va a venir a sabotear. Entonces, no sé si este zombie se va a poder matar, pero ya con el simple hecho de poder nadar, literalmente yo creo que le dan muchas alternativas al modo de juego, lugares por escapar y muchas cosas más. Y nada, mi gente, esa es toda la información que yo tengo actualmente. De verdad, el modo zombie cada vez tiene mucho mejor pinta. Yo seguramente les estaré trayendo guía de todos ellos, como hicimos en Modern Warfare Zombies. Y eso sería todo por el video, mi gente. Espero que les haya gustado. Recuerden darle like, suscribirse, activar la campanita. Y nos vemos la próxima. Chau.